la gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con 11.66, ¿sí? Este primer video vamos a ver solamente la intro. Y bueno, primero voy a explicar la mano derecha. Y va a ser muy importante que respeten los dedos acá, que practiquen la derecha sola antes de empezar a tocar con las dos manos juntas, ¿sí? Bien, vamos a arrancar primero con un re, con dedo 1, ¿sí? Y vamos a hacer... Re, mi, fa sostenido. Y vamos a pasar con dedo 1 al sol, ¿sí? Bien, después tenemos la. Re con quinto. Do. Vamos una vez más. Bien. Ahora con dedo 3 vamos a hacer esto. Si, do, si, la. 3, 4, 2. Perdón. 3, 4, 3, 2. Sí, esa última parte entonces es. Si, do, si, la, sol. Bien, ahora, dedo 2 en fa sostenido. Dedo 1 en sol. Dedo 4 en fa sostenido. Y dedo 5 en sol. ¿Sí? Voy desde el principio. Bien, ahora sigue lo siguiente. Tocamos esto. Traten de tocarlo en forma de arpegio. Si no, todo bien, tóquenlo entero. Mi, sol, si. Después caemos con dedo 3 en sol, con dedo 2 en mi y con dedo 1 en si, ¿sí? Bien, voy al principio. Bien, ahora dedo 2 en re. Y hacemos esto. Re, mi bemol, re, do. Pero con este ritmo. Parararán, tararara, sol con quinto. Después, do con primero. Sí, entonces de la bajadita esta. Tenemos. Después pasamos con dedo 3 al si. Y hacemos si, do, si, la con 3, 4, 3, 2. Ahora hacemos dedo 1 en sol, dedo 2 en mi. Entonces voy desde el re con dedo 2 de acá. Ahora hacemos sol, fa sostenido, sol, fa sostenido, sol, fa sostenido, tres veces. Después mi con dedo 1, mi bemol con dedo 2 y vuelve a empezar la intro, ¿sí? Vamos a hacer todo lo mismo nuevamente. ¿Sí? Bueno, lo voy a tocar bien lento. Entonces sería... Thank you.
empezar. ¿Sí? Bien, esta melodía tiene una determinada armonía, ¿sí? Que, bueno, ahora va a aparecer en la parte superior de la pantalla. Tenemos sol, fa sostenido menor 7, bemol 5, que sería un fa sostenido semi disminuido, no sé si les suena. Después un si séptima, un mi menor con bajo en re, do sostenido semi disminuido, o sea, menor 7, bemol 5, de vuelta, do menor, sol con bajo en si, la menor 7 y do con bajo en re. Bueno, no se asusten porque únicamente vamos a tocar los bajos, ¿sí? El que se anime a tocar los acordes más completos puede meter sus arreglos, pero bueno, por ahora vamos a hacerlo bien simple. Bajo en sol primero, bajo en fa sostenido, bajo en si, bajo en mi, bajo en re, bajo en do sostenido, bajo en do, bajo en si, bajo en la y bajo en re. Eso es lo que expliqué recién, no incluye la parte que sigue, que está abajo, ¿eh? Bien, ¿cómo unimos las dos manos? Bien, con la primera nota cae el sol. ¿Sí? El fa sostenido cae con este do. Sol. Fa sostenido. Y el si séptima cae con el la. Vendría a ser bajo en si, ¿no? Bajo en sol, con el do cae el fa sostenido y con el la cae el si. Ahora con el fa sostenido cae el mi. Con el segundo fa sostenido de arriba cae el re. ¿Sí? Y con este acorde cae el do sostenido. ¿Sí? Vamos del principio. Bien, ahora con el re cae el do. Con este re cae do abajo. Con este sol cae el si. Con este si cae la. Y con este sol cae el re. ¿Sí? Bien. Entonces completo nos queda. ¿Sí? Y después se repite todo nuevamente. La parte que sigue después es muy simple. Van a hacer el acorde de sol. Ahora tenemos la armonía sol. Do con bajo en sol. Esos dos acordes tocados tres veces. Y después sol y do con bajo en re. Tenemos este sol que cae con este bajo. Después repetimos el bajo dos veces más. Es decir, caen las manos juntas. Y después toco dos veces esto. Y después tenemos de vuelta el acorde con derecha y el bajo de arriba, ¿sí? ¿Lo toco más lento? Después hacemos lo mismo, nada más que hacemos el acorde de do en derecha. ¿Sí? Y así dos veces más. Sol. Cuarta vez hacemos sol y do con bajo en re de la siguiente manera. Do arriba y bajo en re abajo con octava. ¿Sí? Bueno, esta intro es bastante larga, ¿sí? Practíquenla, acuérdense de ver primero la derecha, hasta que la derecha no salga bien segura, no agreguen la izquierda.
Y para los que se animen y quieran mandar más armonía, voy a tocarla haciendo acordes. No lo voy a explicar porque si no voy a estar mucho tiempo y no era parte del video hacerlo, pero para que vean. Por ejemplo, podemos arrancar haciendo esto. ¿Sí? Bueno, gente, eso es todo y nos estamos viendo. Hasta luego.